Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a una nueva partida para el canal, juego que no necesita presentación, además de que lo tenéis en el título, así que no creo que os sorprenda mucho. Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas, que es el título que está traducido al castellano, que es, bueno, pues es el en el original, bueno, en el original americano, es Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, así que, pues eso, la leyenda de las 7 estrellas. Juego que yo sepa que nunca llegó aquí a Europa. Voy a saltarme la parte porque si no va a estar saltando cada 2x3 el opening este. Y el opening está muy chulo. Lo puedo dejar el primer minuto así, pero es que a partir de ahí no quiero que se vea nada porque es un juego que rompe los cánones de Mario. Entonces, si no lo conocéis, mete muchos spoilers, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la escena original. La princesa, Bowser por encima, se lleva a la princesa, pide ayuda y de repente, como no, pues el señor Mario que salta a rescatar a la princesa como tantos otros cientos de veces. Pero a partir de ahí la cosa cambia y mete algunas escenas que yo consideraría ahora mismo spoilers. Imagino que si estáis viendo este juego es que lo conocéis ya de alguna forma. Y probablemente no os sorprenda, pero sí que tiene algunas cositas que se salen bastante de padre y de madre. También tengo que reconocer que yo el juego no lo tengo preparado al 100%, bueno, ni al 20%, hace muchísimos años que no juego a este juego. De hecho, la última vez que jugué a este juego fue para enseñarlo un poquito en una especie de serie de vídeos que hice que se llamaba Hoy Probamos Retro, y hace muchísimo tiempo de eso. Pero bueno, ahora vamos a traer la partida completa, lo más completa que podamos. Y es que este es un juego que, insisto, como decía al principio, que yo sepa, no llegó nunca a Europa. En aquella época los occidentales no sabíamos jugar al JRPG, pero por lo menos es un juego que sí llegó a tierras estadounidenses, o al continente americano, mejor dicho. No sé si influiría mucho en la decisión de no traer el juego a Europa, ya que hubieron otros productos que tuvieron mucho éxito, pues como Secret of Mana, como Illusion of Time, etcétera, que sí que el Secret of Evermore, juegos que también fueron, bueno, Illusion of Time quizás un poco menos, pero juegos que fueron bastante tardíos, como por ejemplo el Secret of Evermore, y que sí tuvieron bastante buena aceptación, al menos que yo sepa, en tierras españolas. Además, un juego de Mario al final de la vida de Super Nintendo es un juego que va a vender, porque tienes mucho parque de consolas. Es en el 96, en Europa todavía estábamos a ver si nos gastábamos la pasta, bueno, ahorrando como cabrones para ver si nos comprábamos una PlayStation, una Saturn, normalmente una PlayStation más que otra cosa. Y todavía faltaba un año para que salieran los verdaderos pepinos de Nintendo 64. Así que digamos que esto era como una especie de canto de cisne. Y si no recuerdo mal, que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que fue el último juego que sacó Square. Me da que fue el último juego que sacó. A ver, fue el último juego que sacó. Que salió de Mario para Super Nintendo. Fue el último juego de Squaresoft para Super Nintendo. Lo que no sé es si es el último juego que salió de Squaresoft para una consola de Nintendo. Antes o sea, después de la pelea que hubo con Final Fantasy VII, que si iban a salir al final decidieron que Nintendo 64 saliera con cartuchos o saliera con discos y que se marchara Squaresoft especialmente a Sony y a sacar pues sus juegos en la consola de PlayStation, que fue uno de los motivos por los cuales reventó. Pero bueno, en cualquier caso, antes de que la gente se peleara, Shigeru Miyamoto colaboró con la gente de Squaresoft, antes de convertirse en Square Enix, o sea, Squaresoft, para sacar este juego, que el juego inicia como es un juego normal y corriente de Super Mario Bros. Es decir, Bowser secuestra a la princesa y Mario va en su búsqueda. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es jugar a un juego de rol, ¿vale? Pero no un juego de rol tal. Oh, man, nah. No, no, un juego de rol con muchos personajes, con combates por turnos, con objetos equipables, con tiendas, con
subidas de nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy ambientado en el mundo de Mario, aunque también es verdad que se añaden muchas cosas nuevas. No esperéis ver, esperad ver, no sé, Goombas, Troopas, enemigos clásicos de Mario, pero también vamos a ver muchas cosas que no son habituales en un juego de Mario. Es bastante libre en ese aspecto y se nota la mano de Squaresoft. Así que vamos a ir dándole poquillo a poco, vamos a hacer como siempre el primer vídeo, un poco introductorio, aunque el principio pues tampoco es que tenga mucha historia, pero vamos para allá. Además, una de las cosas que más sorprende es gráficamente, porque utiliza gráficos pre-renderizados y la verdad es que pone la Super Nintendo, o sea, no parece un juego de Super Nintendo. ¿Cabe entera el nombre o no? No, no cabe, como siempre. Caben 8 letras, no 9. Vale. Ah, bueno, y como buen juego de rol que se precie, como buen JRPG que se precie, el personaje principal no habla. Así que lo de It's Me Mario, no, ¿vale? En este caso no. Además, estaba pensando que creo que es el primer juego de Mario que traigo al canal. Que manda cojones, chaval. Manda cojones. Ni uno de Mario ni uno de Sonic. Madre mía. Bueno, pues ahora sí. Volvemos a ver la escena del principio. Más cortita. La cual podemos ver cómo Bowser se lleva a la princesa. Y Mario entra al castillo. O sea, directamente vamos al final del juego. Cogemos carrilla y para adentro. Bueno, primer dato interesante. Bueno, lo primero de todo son los gráficos, que son un puto pepino. O sea, estoy emulando desde Super Nintendo. Este juego está en la consola virtual, etcétera, etcétera. Pero estoy emulando desde un PC y desde un emulador de Super Nintendo normal y corriente, ¿vale? Sin tocar nada de gráficos ni nada, o sea, tal y como lo veis es como se ve ya. Bueno, vosotros lo veréis un poco más grande, un poco más pixelado de lo que realmente se ve, pero yo lo estoy jugando en modo ventana y se ve más o menos como se vería en una tele normal y corriente, a una distancia normal. Bueno, lo primero de todo que veis es que nos movemos arriba, abajo, izquierda, derecha, que ya no, o sea, no es un plataforma 2D como casi todos los juegos hasta ese momento de Mario, sino que es isométrico. Tenemos una vista lateral, es decir, el norte y el sur son esquinas, ¿vale? Y la derecha y la izquierda, o el este y el oeste también son, ¿no? Hay que acostumbrarse un poquito porque si queremos andar recto, lo que entendíamos nosotros por recto, tendríamos que ir utilizando las diagonales. Tenemos un botón para correr, tenemos un botón para saltar, pero luego tenemos el botón para aceptar o cancelar, que ahora mismo no hace nada. De hecho, esto es un mero tutorial. No tenemos el menú activado, no podemos utilizar objetos, no ganamos experiencia con los combates, así que solamente voy a hacer los imprescindibles, etcétera, etcétera. Por eso, estos señores de aquí voy a intentar evitarlos en la medida de lo posible, porque no me interesan. Me interesan este combate que es obligatorio. Y aquí tenemos lo que sería un combate. Lo primero de todo, es que ahora mismo explicarlo es un poco estúpido, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. Atacamos nosotros, atacan los enemigos, tenemos más velocidad que ellos, no siempre, no en todos los combates, pero en este sí. Y tenemos los cuatro botones de clásicos de Super Nintendo, además aquí coloreados en esta versión. Yo no lo he dicho, la versión obviamente lleva una traducción al castellano. Hay tres versiones al castellano, yo he probado dos de ellas. La primera no me ha gustado mucho, tenía muchos fallos, había algunas cosas que no estaban traducidas en cuestión de letrero, este tipo de cosas. Y no sé si es un chico o es un grupo de traductores, pero bueno, la versión que estamos utilizando es la versión 1.01 Magno, ¿vale? Y es Magno el que lo tiene. Creo que tiene página web propia con todas las traducciones que ellos tienen, pero yo estoy utilizando la de Magno, que la verdad es que hasta donde yo he jugado es muy, muy, muy buena. Bueno, si queremos atacar, utilizamos el botón A, ¿vale? Y entonces aquí nos sale el nombre del enemigo. Podemos seleccionar al enemigo que queremos golpear y que nos dice que está desarmado, etcétera, etcétera. Con el botón B tenemos otras acciones, como por ejemplo
podemos defendernos o podemos huir. En este caso es un combate obligatorio, no podemos huir de este combate. Si queremos defendernos, podemos utilizarlo. Si utilizamos el botón Y, tenemos el botón especial. Tenemos unos puntos de magia que no están a la vista. Nosotros solamente tenemos los puntos de vitalidad del personaje, que son los de Mario, 20 de 20. Pero también tenemos unos puntos mágicos, que son, son flores. Es el icono que han puesto para esto. Entonces tenemos un ataque especial que es el salto. Consume 3 flores y tenemos 10. O sea, 3 puntos de magia de 10. Y ahora mismo tenemos un ataque que se llama salto. Aprenderemos más movimientos conforme vayamos avanzando en la aventura. Y luego tenemos el botón X, que es para utilizar objetos. Obviamente no tenemos ningún objeto todavía. Así que nosotros lo que hacemos es atacar. Luego nos lo enseñarán en un en una especie de tutorial. Pero podemos hacer un ataque normal o podemos hacer un ataque doble. Veréis que justo cuando yo vaya a golpear al enemigo, si no fallo, veréis que voy a dar un puñetazo. O sea, Mario va a dar un puñetazo. Y justo cuando golpea va a lanzar un segundo golpe. Si yo fallara solamente lanzaría un puño. Pero si no, lanza un 1-2. Vale, lanzaría dos golpes. Eso significa que le hemos hecho más daño. Simplemente es, justo en el momento del impacto, golpeamos otra vez. A la hora de que nos golpeen los enemigos, también podemos hacer lo mismo. Es algo parecido a la subfranquicia que salió de aquí, que es el Mario Luigi, el Superstar Saga. Los Mario y Luigi tienen un sistema similar. Van basados mucho en el ritmo, en la esquiva mediante movimiento. Pues aquí es lo mismo. Si queremos hacer más daño, podemos hacer daño extra o podemos recibir menos daño si nos defendemos en el último momento, justo cuando nos van a impactar, lo cual no es tan complicado. Es muy complicado defenderse, o yo lo encuentro muy complicado y es muy fácil atacar. Ejemplos. ¿Veis los dos golpes? Hacemos 18 de daño. En los dos primeros he intentado defenderme y en el tercero no. Y veis, me han hecho el mismo daño. Es como si no me hubiera defendido en ningún momento. Fila de adelante, fila de atrás, da igual. Hacemos el mismo daño. Y ahora voy a hacer un ataque. Veis que hemos hecho 18, 24 de daño. Ahora voy a hacer un ataque normal, sin golpear una segunda vez. Lanzamos el puño y en vez de 18, 24 hacemos 12 de daño. Como veis, no nos han dado absolutamente nada de experiencia. Por lo tanto, estos combates no son importantes. Luego sí que limpiaremos pantallas, buscaremos, exploraremos todo lo que tengamos que explorar, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo no. Ahora vamos a partir de la cara a Bowser. Se acabó en un combate muy espectacular para ser el principio. Sobre dos candeleros o sobre dos lámparas. No dejes que Bowser te asuste. Mario, prepárate para el gran abismo. Bueno, el combate tiene truco. A los dos turnos nos lo dirían, pero nosotros lo vamos a hacer desde el principio. Básicamente podemos atacar a Bowser, pero a Bowser no le haríamos nada. En cambio, si golpeamos a la cadena, vale, ya, aquí ya nos indican que ya podemos mover el cursor. Si golpeamos a la cadena, le damos dos o tres golpes, su cadena se romperá y él caerá. Vale. Así que el punto débil de este jefe, como de muchos jefes que todos van a tener truquetes, pues este es el de Bowser. Si golpeamos a la cadena, le vencemos. El que nos pegue lo que nos quiera pegar a nosotros, a la cadena. Mario, ahora no lo dicen. Mario, la cadena. Dale a la cadena. ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Ah, no! Una reacción en cadena. Bueno, sí, vale. Juego de palabras. ¡Aguanta, cadenillo! No, cadenillo no aguanta.
¿Vienes, Mario? Nos lanza un martillo y nos vamos a caer. Esto será tu fin. Y el otro cadenillo tampoco aguanta. Y nos caemos. ¿Creías que te la iba a entregar sin más? Siempre estás en medio. Se acabó lo que se daba. Reza lo que sepas, Mario. Bueno. Vamos cayendo. Ridiculizado otra vez. Bueno, estamos cayendo al vacío durante media hora, aunque no estábamos a tanta altura. Esto parece un capítulo de Oliver y Benji. Saltamos sobre Bowser y automáticamente coge la inercia suficiente como para poder llegar hasta la cadena. Oh, Mario, me tenías preocupada. Salgamos de aquí. Y yo quiero saber cómo narices salen de ahí. Se supone que están en una cadena a un montón de metros de altura. Ella colgada, no se sabe de dónde. A ver cómo la suelta sin caerse él de la cadena. Y cómo bajan abajo. Eso me gustaría a mí verlo. Pero bueno, vamos a dejarlo. Que no lo enseñan. Dicen, Mario, que me caigo. Pues hasta luego. Pero en realidad no vamos a salvar a la princesa. ¿Por qué? Esa estrella de ahí arriba se rompe. Aparecen las 7 estrellas del título. Y aparece una espada. Y esta vez, en vez de atacar al mundo del champiñón, cae sobre el castillo de Bowser. Y nos presentan el título. Super Mario RPG. Es el nombre. En Japón se conoce así. Super Mario RPG. RPG. Ya está, punto. No hay nada más. La leyenda de las 7 estrellas fue el nombre que se le dio en la versión americana. Nos echan. Y fijaos el detalle. Esto, por ejemplo, no estaba traducido en el original. O sea, estaba traducido en inglés. Aquí Magno se curró, o el grupo de Magno, no lo sé. Voy a decir que es una sola persona. Se curró hasta los letreros y los carteles que hay en algunas zonas. Así que Mario vive en Villa Tubería. Hey, Mario. La gente corriente usa algo llamado puerta para entrar y salir. En fin, he venido por Peach. Se ha retrasado un poco. Bueno, aquí es bastante gracioso porque no nos podemos mover. No podemos hacer nada. La única forma para poder salir es saltando. Y pues puedo decir que la primera vez que jugué a esto me costó bastante caer en el detalle. Bueno, nuestra casa. Aquí, para poder saltar en la cama si queremos. Aquí yo no le doy al botón de saltar, es automático. Es como si fuera una cama elástica. Que es normal que Mario duerma en una cama elástica. Bueno. Esto es el punto de salvado, si queremos salvar la partida. Hacemos esto. Y ya está. Y hemos guardado. Aunque como estoy jugando desde un emulador, pues como que me la trae un poquito al pairo. Bueno. Oh, creía que Peach estaba contigo, Mario. ¿Dónde está? A ver, guardaré la partida porque no voy a estar haciendo save states sistemáticamente. Solamente utilizaré save states en el momento en el que pues esté en mitad de una mazmorra y diga, pues cortamos aquí, pues cortamos aquí, ¿vale? Bueno. Entonces sí haré un save state, pero si muero tengo que volver a cargar desde el último momento. No voy a estar cada dos pasos haciendo save states, ¿vale? Bueno, creía que Peach estaba contigo, Mario. ¿Dónde está? Mario, mudo. ¿A qué viene ese silencio? Así no me ayudas. Ha sido Bowser, ¿no? No, ya estamos otra vez. Mario, ¿podrías traerla de vuelta para variar? Encima con cachondeo. Bueno, pues vamos a volver al castillo otra vez. Esto sería el mapa general, el mapa mundi. Otro letrero que también está cambiado y traducido. La verdad es que esta versión es bestial. Lo que es el tema de la traducción. Hasta donde yo he llegado, que bueno, me he pasado al primer jefe y poquito más. Pero me ha sorprendido muy gratamente. Bueno, pues de Villa Tubería volvemos otra vez, pasamos a otra zona del mapa mundi y vamos al castillo de Bowser. Pero en esta ocasión no entramos. Alto, ¿quién anda ahí? Un intruso. Ahora este castillo pertenece a la banda Junke. Bueno, han traducido el nombre del... Ese es Smithy,
Vale. Yo no lo hubiera traducido, pero bueno. La banda Yunque, pues bueno, si la queréis llamar. A la banda de Smithy. Smithy es el ¿cómo llamarlo? El antagonista que nos presentan aquí en el juego. Es nuestro primer paso para dominar el mundo. Y si no fuera por pardillos y por chusma aguafiestas como tú, prácticamente lo tendríamos. A ver cómo arreglamos esto. Bueno, como todos los juegos que juego últimamente, los puentes se rompen, no sé por qué. O ya están rotos cuando llegamos. Y ya no podemos acceder. Estamos en la colina. Pero ya no podemos acceder al mapa, al castillo de Bowser. Podemos entrar a la colina, eso sí. Y se ve, pues, esta escena. Ya está. Y nos volvemos. Es curioso que la casa de Mario y el castillo de Bowser estén tan cerca, pero en todos los juegos tengamos que recorrer 8 mundos para poder llegar. Bueno, Villa Tubería. Volvemos aquí, tenemos que buscar al Champi. Aquí está. ¡Ah, qué rápido has vuelto! ¿Has olvidado algo? ¿No? ¿Y qué ha pasado? Y ahora, pues con gestos, nos lo explica. Que han destruido el puente. ¿Que el puente del castillo ya no está? Menuda gracia. Debemos informar al canciller en Reino Champiñón ya mismo. Vamos, Mario. Tú. Ah, lo siento. Oh, ese coscorrón ha reducido tu PV, puntos de vida. Tutorial al canto. Dos tutoriales creo que vamos a tener aquí. Uno de los objetos más famosos del Reino Champiñón te dejará como nuevo. Y obtenemos una seta. ¿Sabes cómo usar objetos? Voy a decir que ni idea, pero es muy sencillo, ¿vale? Permíteme. Para usar objetos, abre el menú. En él podrás ver tu estado y tus monedas. Ábrelo con X. Pues pulsamos el botón X. Esto es el menú. Luego lo enseñaré yo. No os preocupéis. Aquí puedes usar objetos. Elige objetos y pulsa. Estos son tus objetos. Por cierto, inventario limitado. Y esta es su descripción. Para curarte, selecciona la seta Kona. Mira, se mueve a Mario. Pulsa A para usarla o B para cancelar. Prueba tú. Pues nada. Que nos tenemos que meter en objetos. Z, pom, y ya está. ¿Ves? Curaste tus PV. Y así es como se hace. Ya sabes cómo tomarte un respiro cuando te sientas agotado. Que al principio del juego tendremos que estar muy atentos a la vitalidad. Esto. Aquí había venido yo. Ah, tenía que decirte algo. Nah. Era eso, que el camino champiñón está plagado de monstruos. He vuelto de una pieza de milagro. Mario, por favor, haz algo. Quizás pueda ayudarte. ¿Conoces el golpe preciso? Este es el doble ataque que os comentaba antes. De nuevo, vamos a decir que no para que veáis cómo funciona. Te lo explicaré. Primero entraremos en combate. Primero pulsa A. Pulsa A de nuevo para atacar. Ahí. Ahí quietecito. Vale, ahí quietecito. O sea, ya le hemos dado. O sea, estamos a punto de dar el primer golpe. ¿Lo veis? Y nos han detenido el tiempo. Ah, no, 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 nos han hecho aquí la paradita. Dale A justo en este momento. ¿Veis? Y hacemos automáticamente, da el doble golpe. El margen para poder golpear es amplísimo. O sea, no hace falta que el brazo esté tan atrás. O sea, es antes de impactar contra el enemigo y hacemos el doble golpe. A eso lo llamo yo precisión. Si aciertas, el ataque continúa y se incrementa el daño. Pulsa A antes de que te dé.
¿Veis? Si pulsamos A justo antes de que él nos vaya a golpear, también se nos reduce. No se nos reduce el daño a cero. No penséis que si tenéis buen timing, se quita todo el daño. Nos bajará el daño. Y como estos enemigos hacen muy poco daño, pues nos lo rebajan. Pero no os flipéis, no creáis que vais a conseguir siempre daño cero. Pues nada, eres un profesional. Esto puede ayudarte a disminuir la cantidad de daño recibido. Disminuir, no anular. O sea que al principio, pues nos podrían hacer cero de daño. Aunque no siempre funcionará. Efectivamente, casi nunca funciona. Ahora pruebo un ataque especial. Pues salto. Espera, esto así. Ahora pulse Y. Tu ataque ganará potencia. Aprenderás nuevas habilidades al ir ganando experiencia. Estar en el menú. Infórmate sobre ellas, ¿vale? Ah, ¿cómo controlas? Al menos ahora tienes una oportunidad contra ellos. Esto, ¿a qué había vuelto yo? Tenía que decirte algo. Ah, sí. Debemos decir al canciller lo de la princesa Peach. Te veré en el reino campiñón. En el reino champiñón, perdón. Por si acaso, llévate esto. Y nos dan 3 setas. Que además son muy graciosos porque... en objetos nos dan 3 setas, pero no es que cada objeto ocupe un hueco en el inventario, sino que pues tenemos, ¿veis? Tenemos como 2 filas completas, creo que son 16 objetos aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 15 en un lado y 14 en el otro. Y el último es basura. O sea, tenemos 29 huecos. Pero claro, los objetos del mismo tipo no se acumulan. Que es una puñeta. Bien, ahora ya tenemos menú. Tenemos objetos, ya lo habéis visto. Estado, en el que podemos ver... Bueno, pues la... Bueno, prisa sería la velocidad, nuestra agilidad. El ataque, la defensa, que tenemos defensa 0, por cierto. Luego el ataque mágico, la defensa mágica. La experiencia que tenemos en el nivel y cuántos puntos necesitamos para llegar al siguiente nivel. Necesitamos 16 puntos de experiencia. Vale, luego tenemos en especial, tenemos el salto, nos dice consumo 3, poder mágico 25 y aplástalo, pulsa Y antes de caer. Y luego en algún sitio nos deberían de... A ver, un momento... Ah, sí, vale. En la esquina de abajo a la izquierda nos dicen que Mario aprende una técnica al nivel 3, una técnica nueva. De hecho, cuando aprendamos la última técnica de todas con Mario, esto me acuerdo por los speedruns de este juego, que el truco consiste en... porque es una especie de salto infinito. Entonces saltamos y en vez de pulsar Y para golpear otra vez al enemigo y impactar con más fuerza, lo que hacemos es rebotar y rebotar, y mientras vayamos golpeando con timing podemos dar todos los golpes que hagan falta. ¿Entendéis? Ese es el último, uno de los ataques definitivos de Mario con el especial. Y claro, si nosotros lanzamos el primer turno, golpeamos al enemigo, pam, pam, y vamos dando saltos sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, automáticamente matamos a cualquier enemigo de un solo ataque. No hace falta tener mucha defensa ni nada por el estilo. Pero eso hay que tener un timing de la hostia. Hay que ser muy profesional. Luego tenemos el equipo. Podremos equipar objetos, arma, armadura y accesorio. Tampoco pidáis milagros. Y luego tenemos objetos valiosos, que son objetos de misión. Luego tenemos, nos dicen el número de flores que tenemos, es decir, nuestros puntos mágicos, 7 de 10 ahora mismo porque hemos gastado un especial en el tutorial, monedas y monedas rana. Ya veremos para qué son las monedas rana. Las monedas son monedas normales y corrientes. Y nada, vamos a nuestra primera mazmorra, que lo recomendable, va a ser tipo, las mazmorras van a ser tipo Chrono Trigger, es decir... Si nosotros salimos y volvemos a entrar de una pantalla, va a ir por pantallas, que es el camino champiñón. Si nosotros entramos y salimos sistemáticamente de una pantalla, los enemigos van a volver a salir. Pero
todo enemigo eliminado dentro de la pantalla, si nosotros no cambiamos de pantalla, no vuelven a aparecer. Es decir, no hay enemigos infinitos, no estamos con esa aleatoriedad que tenemos, yo que sé, por ejemplo, en un Final Fantasy o en un Dragon Quest, que vamos andando y no sabemos cuándo nos va a salir el próximo enemigo y cuándo nos va a golpear. Entonces no tenemos combates aleatorios sin verlos y si estamos dando vueltas. No, no, no. Los mapas, no al principio, pero son para explorarlos. Entonces si estamos todo el rato sacando enemigos, enemigos, enemigos sin parar, pues como que pierde un poquito la gracia. Además los enemigos se ven y nosotros podemos esquivarlos o atacarles según nuestro interés. Vamos a poner un ejemplo fácil y ya vamos un poquito más derechos. Entramos. Bueno, ha pasado un poquito el gumbaste de mí, pero bueno. Pues ahí vamos. Lo ideal es, esta mazmorra tiene tres pantallas, lo ideal es llegar a nivel 3 antes de enfrentarnos al jefe. Es lo ideal. Entonces, por ejemplo, como podéis ver, van saliendo enemigos. Es que lo de pulsar en defensa me parece una chorrada. De vez en cuando sí, es verdad que te sale un cero. También puede pasar otra cosa que no nos ha salido todavía. Y me estamos guiando. De vez en cuando matamos a un enemigo y nos pueden dar vitalidad al máximo. Bueno, parece que son enemigos infinitos, pero no lo son, ¿eh? O sea, llegó un momento en el que ya no hay más enemigos. Estos son un nuevo tipo de enemigos. Estos de momento, los paratrupas, no tenemos todavía para poder destruirlos de un golpe. Tienen unos... Esto es un Lucky. Esto es... Vale, ahora os explicaré lo que es Lucky. Puede salir Lucky o puede salir Full HP, que no nos ha salido todavía. Vale, monedas 2. Aquí nos regalan un objeto, que es una seta. Mira, y dice, ¿quieres doblar las monedas? Desafía al sistema, todo o nada. Vale, básicamente es como un juego de trileros. Lo voy a probar porque me da igual ahora mismo. Es un juego de trileros en el cual... bueno, lo enseño, allá voy. ¿Dónde está el Yoshi? Encuéntralo. Es imposible seguirlo, ¿vale? Es imposible seguirlo. La cosa es que va a haber un huevo que nos duplica, otro que nos quita todas las monedas y otro que nos deja como estaba. De hecho, pues mira, aquí hemos tenido suerte. Cuando nos haga falta de verdad, pues no lo encontraremos. Así que duplicamos el número de monedas. Aquí. Para conseguir más monedas. Y, por ejemplo, si salimos... se reinician. Veis que ya el enemigo que había antes por aquí... De hecho, los champiñones que salen aquí al principio, creo que son 4 champiñones y desaparecen por el camino y no vuelven a aparecer. O sea, si los esquivas no tienes por qué... No van a por ti, por así decirlo. Pero si salimos y volvemos a entrar, volvemos a enfrentarnos a ellos. Aquí se ha funcionado lo del cero. Yo os digo que la ventana de acciones es amplia, pero muchas veces no entra eso. El follón es que estos enemigos dan un punto de experiencia. Y se hace un poco pesado sacar el... El primer nivel se hace bastante pesado. Bueno, y el segundo también. Básicamente porque al principio vamos muy pelados de vida, ¿vale? O sea, un par de golpes y nos funden vivos. Por mucho que nos defendamos. Que sí, que tenemos que las setas están para eso, ¿eh? Y luego, como buen JRPG, o por lo menos JRPG de los que a mí me gustan, cada vez que subimos de nivel, se nota. Cada vez que nos equipemos un arma o armadura, se va a notar también.
Eso, vamos, yo siempre lo considero muy importante. Bueno, no podemos grindear monedas. Una vez que abrimos un cofre, está abierto para los restos. Ahí tenemos la subida de nivel. Y la subida de nivel nos hacen pasar de puntos de vitalidad de 20 a 25, el ataque de 20 a 23, la defensa de 0 a 2, la defensa mágica de 10 a 12 y el ataque mágico de 2 a 4. Esto es siempre fijo, creo que para cada uno de los personajes sí, pero dependiendo de los personajes, porque Mario no es el único personaje que vamos a llevar en el juego, ni mucho menos, van a haber 5 y creo que me dejo ahora mismo alguno. Creo que son 5 en total. 5 o 6, no lo sé, ahora mismo. Creo que son 5. Da igual. Cada uno crecerá de una manera diferente, ¿vale? Dependiendo de... Pues este es un personaje más o menos estándar, más físico que mágico, etcétera, etcétera. Si nos encontramos luego un personaje más mágico que físico, pues crecerá de una forma diferente. Pero es que además de esto... Como también en los Mario y Luigi, por ejemplo, cada vez que subimos de nivel tenemos una mejora. Podemos. Eso, o sea, cada vez que subimos de nivel nos suben todas las estadísticas. Pero además, tenemos las mejoras de poder, de vitalidad o de puntos de estas de especiales, de puntos de estos de flor. Es decir, podemos mejorar el poder físico. Aquí nos lo dicen, de 23 a 24 y la defensa de 2 a 3. Aquí tenemos otra mejora. Los puntos de vida de 25 a 28. Y aquí pasamos, la defensa mágica y el ataque mágico pasa de 12 a 15 y de 4 a 5. Esto creo que sí es aleatorio, el que nos den más o menos puntos. Aquí parece que la defensa mágica es mayor en este nivel. Pero nosotros lo que nos interesa ahora mismo, a ver, lo que nos interesa es una de estas dos cosas, o poder o puntos de vida. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo mismo, ahora mismo no nos van a lanzar magias. Ataques mágicos, entonces no necesitamos defensa mágica, necesitamos defensa física o si no tenemos defensa física lo que necesitamos es vitalidad. En mi opinión, mejor ganar daño y defensa física antes que vitalidad, siempre y cuando estamos hablando de poder extra antes que vida extra. Ganamos un poquito de ataque, luego ya seremos un poco más tiquismiquis, ya cuando estemos más finos seremos un poco más tiquismiquis. Cuando subimos de nivel nos rellenan la vitalidad. Y lo que antes nos costaba un montón, ahora caen de un solo golpe. ¿Veis? Se nota cuando subimos de nivel. Acabo de ver pasar mi vida entera en un instante. Toma esto a cambio. Y nos dan sirope de miel. El sirope de miel... Sí. Reponemos los puntos de flor. ¿Vale? Los PF. O los F en inglés es FP. Los flower points. Vale. Ahí está. Y nos quedan... 28 puntos para subir de nivel. Vale. Volver. Como buen JRPG, ahora que también estoy pensándolo, como buen JRPG empieza muy soso, muy aburrido y termina siendo muy divertido y muy variado. Es el típico juego que tiene muy buenos combates, sobre todo contra jefes, tiene muy buenos combates.
Bueno, vamos a ver, vamos a limpiar bien esto. Por aquí debería de salirme un... No, no me sale. Pues que le den. Ah, amigo, está aquí. Bueno, en ese cofre, con esa interrogación, había un champi. Pero nos estaban esperando. Para hacer un ataque. Ese es el ataque raro que tienen los Goombas. Nos atacan a distancia. Ahí me ha pillado. No se ha salido todavía un... Es que también... Mala hostia tiene esto. No se ha salido todavía un rellenar vida. Ah, míralo, ahí estaba el que yo decía. Bueno, la gracia de esta pantalla es que tiene como una especie de flor giratoria. Nos subimos a ella, vamos girando al igual que hace el Goomba. Y podemos saltar a las tres plataformas que hay. Bueno, nada. Si eso luego le doy de segundas al botón. A ver, tú. Filipichi, ven aquí. ¿Veis? Como solamente nos están atacando físicamente, que va a ser la mayoría de las veces, solamente nos atacan físicamente, pues esto no tiene tampoco mucho misterio. Si aumentamos de momento el daño físico y la defensa, haremos que nos golpeen. Cuando nos golpeen nos harán menos daño y nosotros tardaremos menos turnos en acabar con el enemigo. Aquí tenemos una flower. Aquí tenemos un combate. Aquí tenemos otro combate para salvar al champi de esta pantalla. Las he visto canutas, chico. Toma, por las molestias. Y nos dan un tiesto. Estoy acostumbrado en la otra versión. A ver, ¿qué es el tiesto? Ah, vale, sí. Esto es un objeto que lo podemos gastar y es automático. Tenemos 11 puntos de. Otros 11 puntos de flores. Si gastamos esto en este personaje. Aumentan a 12 y nos recuperan todos los que hemos perdido. Nos aumentan el máximo de puntos de magia. Vale, nos queda todavía bastante para subir de nivel, ¿no? 12 para subir de nivel. Mejor de lo que yo creía. Vale. No vamos a tener que farmear mucho en la próxima. No me dejo nada. No, está todo correcto. Bueno, aquí tenemos un Lakitu. Y los Lakitus nos dejan los Spikey, creo que se llamaban los chicos estos. Pinchitos. Bueno, aquí es que han traducido todos los nombres de los enemigos. A mí es algo que personalmente no me gusta. Por cierto, aquí podríamos utilizar salto. Pero como veis, tiene pinchos arriba. Esto es Mario básico. Esto es Mario de plataformas. Nunca le saltes a un enemigo que tiene pinchos arriba. ¿Vale? Así que aquí hay que golpear con puñetazos. De hecho, veis que estos enemigos no caen a la primera. Y pegan bastante, como podéis observar. Mira, aquí nos ha salido otro tipo de mejora diferente. Esta es una que sube el ataque durante lo que queda de combate. Es completamente aleatorio, ¿vale? Esto. En vez de, por ejemplo, en vez de dejarnos monedas, pues nos dejan este objeto. Hay unos cuantos que son fijos en el suelo, de estos, ¿veis? Como este de aquí. Que es fijo, pero siempre el Lakitu va a mantener tres enemigos en el suelo.
¿Veis cómo los deja caer? Es como si fuera una pantalla infinita. Aquí sí que hay enemigos infinitos, aunque sea muy fácil esquivarlos. Me quedan 4 puntos de vida. O subo de nivel. No, no subo de nivel, no. No, hay que gastar champi. Los champiñones simplemente curan. Bueno, el jefe está por aquí. Ahí está. Es un Hammer Bros, un hermano martillo. Epa, ¿qué estás mirando? A mi maza no le gustas. Mario, no te fíes un pelo. Tiene muy malas pulgas. No tenemos por qué enfrentarnos todavía a él si no queremos. Aquí. Aquí hay otro de los fijos. Este de aquí, cuando quieras. Me golpeas, ¿eh? Ahí está. Los fijos siempre salen un pinchitos y un... y un paratrupa de estos. Aquí nos sube el ataque otra vez. Oye, el de la vitalidad no nos va a salir. Da igual, ahora que no salga. Me da igual. Faltan 2 o 3 combates más. Se puede hacer en nivel 2, ¿vale? Pero nos evitamos problemas de esta forma. Además, nos aseguramos tener la vitalidad a tope, ¿vale? Bueno, nos podemos meter en el combate con muy poca vitalidad y... no nos enfrentamos a un Hammer Bros, en realidad nos enfrentamos a 2. Bueno, pues nada. Además, tendremos una segunda subida de defensa, que también nos va a venir muy bien. Ahí está, la subida de nivel. De nuevo, 5... si os fijáis, los números siempre son los mismos. 5 puntos de vitalidad, 3 de ataque, 2 de defensa, 2 de defensa mágica y 2 de ataque mágico. Eso es fijo. Ya dominamos el orbe de fuego, que también nos va a venir muy bien. Y luego, en poder, 2 y 1... 3 y 1 y 1. ¿Os habéis dado cuenta? En el otro nivel, del 1 al 2, eran, creo que subía 2 puntos la defensa mágica, me parece que era. O 3 puntos la defensa mágica. En este solamente sube 1. También es un detalle que nos dejen ver cómo va a cambiar dependiendo de lo que... O sea, en vez de decir, ah, bueno, pues yo quiero subir el poder, y no sabes cuánto vas a subir de poder o cuánto vas a subir de vitalidad. O sea, aquí sí que no lo enseñan. Me parece que de ataque en el otro nivel creo que ha sido un punto, y de defensa a otro. Bueno, pues aquí lo tenemos. Así que subimos de ataque, subimos de defensa. Bueno, hemos subido de todo en general. Ahora sí que podemos ir ya por el jefe. Has hecho enfadar a mi maza. Te vas a arrepentir, bigotes. Bueno, aquí yo creo que lo mejor es cargarnos a uno lo más rápido posible, que tampoco es que tengan muchísima vitalidad, ¿vale? Pero tienen un ataque que pueden hacer algo de daño. Pero si vamos si vamos recién subidos a nivel 3, con la vida rellena, no tenemos ningún... O sea, nivel 3 y con la vida rellena, no tenemos ningún problema. Y con el orbe de fuego, la ventaja que tiene el orbe de fuego, el salto es, lanzamos el salto y luego volvemos a darle a la Y justo cuando va a caer. Golpeamos y hacemos un poco más de daño. Con el orbe de fuego funciona de la siguiente forma. Y es... el ataque, para hacer más daño, hay que machacar el botón Y. Cuantas más veces le demos, más daño haremos. Esto es lo que yo me temía que podía pasar. Ahora, como hemos subido, esto suele hacer unos 6 puntos de daño. Si no estamos con... Además, Creo que ha entrado lo de la defensa, no estoy seguro. Porque suele hacer entre 3 y 6 puntos de daño. Aquí me han hecho 2 solamente.
A nivel 3 esto es una broma. A nivel 2 se puede pasar, pero a nivel 3 esto es una putísima broma. Ahora creo que simplemente con atacarle... Sí, ya cae. Vale, y ahora se lanza Ímpetu, este personaje. Ahora tiene más defensa. Así que le vamos a hacer exactamente lo mismo. Para que termine antes. Le hemos hecho muchísimo menos daño por lo que os he comentado, porque ahora tiene tiene este ímpetu. Se ha aumentado la defensa. Ahí no me he defendido, no. No me he defendido ninguna de las dos veces. Ahora está. Cuando son dos, una cosa que también se puede hacer es... Si es que al final te lo vas a comer de todas formas, es lo mismo. Pero podemos golpear a los dos indistintamente. Cuando creemos que le queda ya poca vitalidad, entonces golpear a uno de los dos. Y entonces ya, aunque se pongan el ímpetu, el que sobreviva se ponga el ímpetu, pues nos da igual. ¿Entendéis? Bueno, nos dan 6 de experiencia, 20 monedas, que nos van a venir muy bien. Y el objeto jarrón. Y algo más. Gracias, Mario. Corría tan rápido que no veía por dónde iba. Ya casi estamos en el reino champiñón. ¡Hala! ¿De dónde ha salido esa maza? ¿Te has dado cuenta de eso? Tiene la insignia del hermano martillo. Con ella no habrá enemigo que te plante cara. Nunca se sabe. Podría ser útil. ¿Cómo que podría ser útil? Bueno, recogemos maza en marcha. Te veré en el reino champiñón. Relájate, que vivirás más. ¿Cómo que podría ser útil? ¿De qué coño estamos hablando? Es nuestra primera arma. Automáticamente nos va a subir el ataque 10 puntos. ¡10 putos puntos! ¿Qué me dices, chaval? Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahora, como tenemos aquí enemigos infinitos, pues podemos... A ver, tírame uno. Mira, no me fastidies, hombre. Es maza. Podemos golpear a este. Lo único que pasa es que ahora el timing es un pelín diferente. Con los puños puede ser que los tengas más o menos calculados ya, pero ahora el timing es diferente con la maza. Y lo que hace es golpear dos veces con la maza. Golpea y vuelve a golpear otra vez. Pues nada. Eso es la maza. Ahora hacemos un puñado más de daño. Y el siguiente paso sería llegar hasta el reino champiñón. Que podríamos decir que es nuestro primer pueblo. Y lo que tenemos que hacer es... Bueno, aquí tenemos una serie de casas. Me encanta. Esto es como los pitufos. Los champiñones azules son machos. Los champiñones rosas son hembras. Por cierto, nos podemos subir a la gente. No es que te trate como un objeto, ¿eh? Pero... ¿Vale? Me puedes llevar. Bueno, tenemos varias casas. Esta es la más interesante de todas, que es una tienda. Y básicamente hasta aquí he llegado. Luego había que meterse en el castillo y toda la pesca y no me llegué a meter. Pero bueno, pues además más o menos llevaremos una hora de partida. Así que como presentación del juego creo que es suficiente. Creo que ya se ha visto lo suficiente de que esto no es un juego de Mario normal y corriente. Y se puede ver muchas trazas de lo que después se han visto en las dos franquicias que salieron de rol. Bueno, de rol, entre comillas, de que salieron de Super Mario, que mucha gente cree que solamente existen dos sagas de... O sea, hay dos juegos... O sea, están los juegos de plataformas y los juegos de rol de Mario. Y en realidad, este es el primero de todos, el primero que no está hecho por Nintendo, sino que está hecho por Squaresoft. Y se nota, ¿vale? Y se nota. Básicamente porque cuando dejaron a Nintendo sola, luego se le fue un poco la cabeza. Y luego tenemos la franquicia más, entre comillas, más conocida, que a mí cada vez me gusta menos, que es la de Paper Mario. Tiene muy buenos juegos,
Pero por ejemplo, el último, el del Origami King, el rey del origami este. Vale, o sea, eso no es un juego. Ya no es un juego de rol. De hecho, los mismos creadores del juego lo han dicho. Queremos alejar. O sea, queremos hacer una aventura de Mario, pero queremos alejarlo lo máximo posible del concepto JRPG. Digo, ah, muy bien, venga, pues hasta luego. Ahí te lo comas con patatas. No tenía muchas ganas de ese juego. Cuando lo vi, dije, venga, hasta luego. Y luego tenemos una franquicia que no sé si va a continuar o no va a continuar, porque solamente salía en portátiles, que era Mario y Luigi, que comenzó en el Superstar Saga, que me parecía muy divertida y probablemente antes o después pasará por el canal, ¿vale? Me va a poner de los nervios porque son muchas pruebas de habilidad en el que con cada botón llevamos a los dos personajes, a Mario y Luigi, no vamos a llevar a ningún personaje más, y con cada botón manejamos a un personaje diferente. Es decir, saltamos con el botón A, saltamos con Mario, con el botón B, saltamos con Luigi. Así que subir una escalera es A, B, A, B, A, B, mientras nos movemos en la dirección que nosotros queramos. Y a partir de ahí, pues muchas más elementos. Y los combates son totalmente atacar con el timing preciso y esquivar con el timing preciso. Todos los ataques se pueden esquivar. Es más, es imposible vencer un combate contra un jefe si no aprendemos a esquivarlo como Dios manda. Son juegos muy, muy, muy divertidos, los Mario y Luigi. Esa es la franquicia buena de rol. La de Paper Mario se ha ido diluyendo. Estuvo bien al principio, pero después se diluyó. Pero bueno, tiempo habrá de hablar de esas franquicias y de otras cosas más. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os vaya a gustar esta partida a Super Mario RPG. Está traducido al castellano, así que pues la leyenda de las 7 estrellas. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.